Señoras y señores, la historia de las ciudades se alimenta y se nutre de hitos y acontecimientos que a lo largo de los años marcan el carácter y la impronta de los municipios y también de sus ciudadanos. Hace 27 años, después de muchas reivindicaciones vecinales, se inauguró el Hospital de Móstoles, que supuso entonces un enorme salto de calidad para la sanidad pública de nuestra ciudad, un fuerte impulso de prosperidad para toda la población de Móstoles. La historia de nuestro hospital ha estado indisolublemente unida a la historia reciente de Móstoles. Al compás del crecimiento en infraestructuras y equipamientos, el hospital fue a poco adquiriendo servicios y dotaciones, siempre con un magnífico equipo de profesionales en su plantilla. Por tanto, su construcción supuso un gran avance sanitario, pero también el arraigo de los mostoleños y de mejora de calidad de vida de todos los ciudadanos de la comarca suroeste, que lo tenían como hospital de referencia. Sin embargo, el inexorable paso de los años ha dejado pequeño ese hospital, donde se sigue ofreciendo una sanidad de alta calidad garantizada para el futuro con las reformas que se están llevando a cabo y que también se van a acometer. Gracias a este hospital, Móstoles será un elemento nuclear de la sanidad de calidad y gratuita, porque a nadie le quede ni un atisbo de duda de que simplemente con la cartilla de la Seguridad Social todos los mostoleños, madrileños que lo deseen, serán atendidos en estas instalaciones de verdadera excelencia. Un hospital que también tendrá el valor añadido de estar vinculado a la universidad, a nuestra gran universidad, a la Universidad Rey Juan Carlos. Todo un aval para su desarrollo sanitario y académico. La verdad es que, para mí, un día como hoy, en el que ponemos la primera piedra del nuevo hospital público que la Comunidad de Madrid empieza a construir en Móstoles, es un día de enorme satisfacción. Este hospital va a significar una importantísima mejora para la atención sanitaria de los 180.000 madrileños que viven en el norte de esta ciudad y de los 17 municipios de la zona sureste de la región madrileña. Pues bien, señoras y señores, yo termino diciéndoles que la Comunidad de Madrid, que puso en funcionamiento 8 hospitales nuevos en la anterior legislatura, se comprometió a poner 4 hospitales más en esta. Este es uno de ellos. Para mí, por su diseño, por su arquitectura, va a ser verdaderamente único,